Rolls-Royce Spectre 2024. El primer modelo 100% eléctrico de la firma británica está listo para triunfar. Coverin, corredora de seguros del grupo Condor, nos habla de la importancia de contar con un seguro de automóviles. Lexus TX 2024. La SUV de lujo diseñada para cumplir con los caprichos de Estados Unidos. Hyundai Elantra N 2024. Llega con una imagen más agresiva y 290 caballos de potencia para la variante más deportiva de la gama. Fiat Abarth Fastback. Es la versión más deportiva del SUV coupé de la firma italiana que se sumará al portafolio regional de Abarth. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Hoy nos recibe el showroom de Asisa, uno de los concesionarios de la red Chevrolet aquí en Paraguay, para la emisión de este programa, donde tenemos un bloque justamente a nivel local con la firma Coverin, corredora de seguros del grupo Condor. ¿Qué tal, amigos de Clase A? Un gusto compartir con todos ustedes y también con Eduardo, por supuesto, esta edición con mucha información a nivel internacional, con varias presentaciones, arrancando con el Rolls Royce Spectre EV 2024, también la Lexus TX 2024, el Hyundai Elantra 2024 y por último el Fiat Abarth Fastback. Bueno, y arrancamos este primer bloque con la presentación a nivel internacional con la presentación del Rolls-Royce Spectre 2024, que es el primer vehículo 100% eléctrico de la firma británica y también pretende ofrecer para el 2030 vehículos 100% eléctricos. Bueno, justamente el Rolls-Royce Spectre EV 2024 ofrecerá una autonomía de 520 kilómetros. También puede acelerar de 0 a 100 en 4,5 segundos y entregar una potencia de 576 caballos. Rolls-Royce Spectre 2024. El primer modelo 100% eléctrico de la firma británica está listo para triunfar. Siguiendo las últimas tendencias de la industria automotriz, donde los autos eléctricos se han convertido en el pan de cada día, Rolls-Royce levanta la mano y da inicio a un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento de su primer modelo cero emisiones, el Rolls-Royce Spectre. Con este vehículo comienza el objetivo de la campaña, que es ofrecer solo autos 100% eléctricos para 2030. Spectre, un coupé que lleva en alto el estilo y ADN que ha caracterizado por años a todos los modelos de la marca, pero claramente con un distintivo que, en un futuro, dará vida a otros productos. El Rolls-Royce Spectre toma como base la plataforma arquitectura de lujo, fabricada con aluminio y diseñada para poder albergar la batería que pesa alrededor de 700 kilogramos. De acuerdo con la información, el eléctrico de máximo lujo y confort ofrecerá una autonomía de hasta 520 kilómetros por carga. La electrificación de Rolls-Royce comenzó con el 102EX de 2011, un prototipo que tomó la base de un Phantom y lo convirtió en un vehículo completamente eléctrico. En 2016 fue el turno del 103EX, un coche conceptual que imaginaba un futuro con esta tecnología. A la tercera va la vencida con el Spectre. El Rolls-Royce Spectre es el sucesor espiritual
del Rolls-Royce Phantom. Visualmente, el Spectre se inspira en productos de Rolls-Royce de dos puertas más veteranos como el Wraith y el Phantom Coupé, pero se ve más ancho y bajo que cualquiera de los dos. Esto se debe en gran medida a la parrilla, la más ancha jamás instalada en un Rolls-Royce y una que está iluminada por 22 LED y la elegante disposición de los faros divididos. Al igual que el Phantom y el Cullinan, los faros reales del Spectre están ubicados justo debajo de una pareja de unidades LED super finas que hacen de luces diurnas. Incluso la legendaria estatuilla El Espíritu del Éxtasis se ha ajustado aerodinámicamente para crear un Rolls-Royce de aspecto más deportivo. Por su parte, la forma fastback, que se inspira en los barcos de lujo, le otorga un perfil dinámico que aboga por la sensación de estar en un avión a punto de despegar. Sumándose a la discreción, las llantas de aleación son de 23 pulgadas, las más grandes jamás instaladas en un Rolls-Royce. Y puesto que no podía ser de otra manera, las puertas son de apertura invertida más glamorosas. Como podrás imaginar, el mejor coupé eléctrico del mundo viene bastante bien equipado de fábrica, pero la personalización es casi infinita. Podemos destacar que, junto al techo Starlight, el Spectre quiere aunarlo con las puertas Starlight, cada una de ellas con 4.796 estrellas. Al igual que el resto del habitáculo, los asientos se han diseñado pensando en la personalización, con unos paneles de las puertas disponibles con molduras de madera Canadel, si así las quieres. Como es norma en la casa, todas las superficies que pueden tocarse a bordo, como el volante, los paneles de las puertas, la consola central, el tablero, el tapizado, el revestimiento del techo o las alfombras, se pueden escoger en distintos materiales y acabados gracias a la experiencia del departamento Bespoke de la marca. En el ámbito tecnológico, el sistema de infoentretenimiento del Rolls-Royce Spectre también ha experimentado una revisión completa con un nuevo sistema de nombre Spirit, que permite nuevas funciones remotas.